Buenas noches para todos, bienvenidos en este espacio en Unlar TV. Gracias por estar como todos los jueves, tratando un poquito de charlar, de escucharnos, de conocernos en este tiempo tan especial que nos marca la pandemia y aprovechando este espacio que nos permite, como siempre, el agradecimiento a la gente de Osunlar que lo hace posible, a Martín, a Antonella, a Paulina, a un montón de gente que está del otro lado y que nos permite todos los jueves poder encontrarnos y poder charlar un poquito. Hoy, con una artista, gestora cultural, docente, Diana Guzmán. Bienvenida, buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Bien, recién decías que estabas contenta porque era en tu casa y estabas más cómoda, que si era un estudio de televisión te hubiera gustado, hubiera sido más incómodo. Hubiera sido más incómodo, porque sigo fumando. Algo que todavía no pude lograr en este tiempo, que he logrado muchas cosas positivas ante todo esto que se vino, ¿no?, este año. Pero bueno, dejar de fumar, no. He mermado mucho, que eso es muy bueno, con la idea de ir dejando. Eso te iba a preguntar, porque pensaba en eso. Hay cosas positivas que la pandemia tiene, dentro de todo el desastre, que la cuarentena tiene quizá más que la pandemia. Vos decías lo de no poder estar cómodo en tu casa en este momento, pero ¿qué de este proceso te gustó? ¿Qué sacás de bueno dentro de todo lo malo, claramente? Que hubo que pensarlo todo de nuevo. Ajá. Vos fijate que con eso te resumo todo. Muchas artistas hemos estado revisando obra anterior y como perfilándonos para ver qué dejamos de eso, qué cambiamos, qué modificamos, qué reciclamos. Pero la verdad que eso, pensarlo todo de nuevo, lo resumo con esa frase, ¿no? Inclusive nosotros acá en casa, te digo que venimos hace rato prometiendo que íbamos a compostar, que íbamos a reciclar la basura, que la íbamos a dividir, y lo logramos únicamente con esto, ¿no? Con este parate. Bueno, cosas que se pueden sacar. Arranco por recorrer. Yo decía recién artista, docente, gestora cultural. ¿Vos te acordás del primer momento en el que aparece el arte en tu vida? ¿Vos tenés una referencia de decir, el arte apareció en mi vida en tal momento? Porque el prejuicio mío es que familiarmente debe haber estado siempre, pero no sé si fue así. Sí, estar estuvo siempre de la mano de mi viejo y de mi tío abuelo. Yo soy sobrina nieta de Guzmán Loza, que no tuvo hijos, no se casó, y un hijo para él era mi padre, así que mi padre aprendió sus primeras pinceladas con él. Y él me decía, si el tío me seguía enseñando, no iba a terminar nunca. Por suerte, digamos, él eligió otra forma de expresarse a través del arte, con el dibujo y con la pintura, pero de una forma totalmente diferente a la de mi tío. Digo por suerte porque para mí la pintura y el arte en general refleja tu personalidad. De algún modo sí, y una personalidad temperamental como mi viejo se ve plasmada en una pincelada, en una línea de una manera muy diferente a la de mi tío Tani, que era un tipo muy pasivo, muy pacífico, muy tranquilo, que también en su pintura se reflejaba. De hecho, él era un pintor naif, ¿no? Autodidacta y naif. Autodidacta porque él estuvo en Córdoba estudiando música, y en su primer recital, digamos, que hizo en el Club Social acá en La Rioja cuando volvió de Córdoba, decidió que no era eso para él, no le gustaba el público, enfrentarse a ese público, le rechazaba el aplauso, y justamente por esa timidez que tenía, ¿no?
Entonces empezó a pintar, que era como más ameno a su personalidad. O sea, dentro del arte eligió eso. Y Diana, ¿vos eras consciente de chica de todo ese, de todo eso? Que, o sea, ¿vos entendías la dimensión que tenía tu tío, que tenía tu viejo? ¿O de chica no? ¿Vos tenías un tío y un viejo y eran parte de los domingos y del día a día y era una cosa más normal? Sí, siempre ha sido muy... A ver, el arte en mi casa siempre ha sido muy natural, espontáneo. Nunca se le dio un lugar, digamos, como decir, bueno, estamos con el gran artista... padre, viste, no, era mi padre, era artista, es más, yo, según él, me la pasé dibujando y haciendo cosas de muy chica. Entonces cuando le planteé a los 17 años que yo iba a hacer física nuclear, me dijo, mirá, dice, me parece que le estás errando feo, y le digo, ¿por qué? Y porque yo te veo, dice, más para el lado del arte. O sea, te la has pasado dibujando, pintando y haciendo collage toda la secundaria, por lo menos. Y cuando eras chica, lo mismo. Ahora, yo no era consciente en ese momento ni de que yo hacía arte, ni de que... Porque creo que además, sí es cierto que tenés que ser consciente de lo que estás haciendo, ¿no? El arte sí te requiere, como creo que todas las profesiones, requiere que vos tengas conciencia de lo que estás haciendo. Y por lo tanto, no considero que yo hiciera arte. Sí que estuviera en la onda del arte o que el arte me permitía sobrellevar a lo mejor los dolores de la vida sin darme cuenta, era como una compañía. Ahora, tomo conciencia cuando entro al profesorado de arte, a los 18 años, queriendo hacer nada más que dibujo, porque después me iba a Córdoba a hacer diseño gráfico. Cuando yo ingreso al profesorado me doy cuenta que no, que en realidad lo que yo quería era ser pintora. Pará, pero lo de la física nuclear no lo puedo dejar pasar. Explícamela, porque te juro que en mi prejuicio no me imaginé nunca esa respuesta. Alguna vez te lo había escuchado contar, pero no quise, pero dije no, debe haber sido una confusión mía. Lo dejo ¿Cómo pasar. Física? ¿Y qué pasó? Contame, ¿cómo llegaste ahí y por qué no después? Porque, bueno, soy bachiller físico-matemático, te aviso. O sea, esa es otra cosa. Sabía algo. Que pocos saben. A mí la matemática, la física y la química nunca me costaron, nunca estudié. O sea, siempre me gustaron las fórmulas y para mí era como es hoy hacer una línea o pensar el arte, ¿no? En ese momento, para mí la matemática, la física y la química eran básicas. Digamos, era muy natural que yo entendiera y casara la fórmula inmediatamente y la pudiera aplicar a cualquier cosa. ¿Y te fuiste a estudiar a Córdoba? ¿O no llegaste? No llegué. Mi papá me paró antes. Me dijo, no te veo. Al revés, ¿no? Del estereotipo que todos tenemos del padre buscando la carrera tradicional, era el padre diciendo, tenés que ser artista, digamos. Exactamente, a mí pasó al revés. Mi padre puso todas las fichas. ¿Y habrá habido algo de rebeldía en eso, de no querer ser lo que él fue o no? En mi postura de elegir física nuclear... Entonces, supongo que me parece que son todas las dudas que todos los adolescentes tenemos a una determinada edad y que por suerte a mí me tocó tener estos padres, digamos, que no eran duros ni querían. Ellos querían solamente la felicidad de nosotras tres. Tengo dos hermanas que son mellizas. Y la felicidad tenía que venir acompañada de una profesión o de un estudio o de lo que fuera, sin exigencias por el lado de ello de cosas tradicionales ni mucho menos. Esa adolescencia, ubícame en el tiempo, más o menos en qué década estamos hablando, ese momento de tomar la decisión de... Estamos hablando de 1988, 1989.
¿Y tu vínculo con la dictadura, cómo fue de chica? ¿Cómo fue ese transcurrir más de la niñez en aquella Rioja, con tu familia, con todo lo que pasaba, con el diario, con el Grupo Calíbar, un poco anterior, pero digo, todo ese movimiento cultural tan grande que tenía la Rioja? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué recordás? Claro, bueno, yo, Grupo Calíbar, para mí es un grupo de amigos. Yo lo veo hoy desde el lado de docente ya, porque lo he tenido que estudiar y investigar, etcétera. Pero el Grupo Calíbar es hasta el 62 y yo soy del 71. La verdad es que cuando lo llevaron preso a mi papá en el 77, en el 76 yo tenía 4 años, en el 77 yo tenía 5 años. Sí nos explicaron qué es lo que pasaba, con 5 años yo, 6 años mis hermanas. O sea, pensá en un chico de hoy de 5 y 6 años, teníamos conciencia plena de las cosas que podíamos decir y que no podíamos decir en la calle, en la escuela, en el jardín. Y por suerte me tocaron unas docentes, tanto en sala de 5 como en primer grado y en segundo grado, que sabían lo que estaba pasando en mi casa, entonces un poco protegían esa situación. Siempre digo que creo que mi defensa con el edificio de la Normal estaba más ligado a eso, esa fue mi escuela, estaba más ligado a eso que al edificio en sí o que a toda la lucha en sí, ¿no? Estaba más ligado a esa infancia donde yo sentí la escuela como mi segunda casa y sentí mis maestras como unas madres que te protegían y con su afecto, digamos, trataban de tapar todas esas, las horas que estábamos en la escuela, por lo menos trataban de que la pasáramos mejor. ¿Y hay algo en tu producción artística de hoy que vos sentís que se vincula con esa etapa? ¿Hay algo de lo que generás artísticamente que vos reconocés viene de ahí? Sí, en general mi obra viene de ahí. Mi obra viene de esa infancia, de esos dolores y de esa profundidad. Que después vire en el camino, en ese proceso que uno... trata, digamos, de hacerlo más amable al público y que no me quede solamente en el dolor, sino que además proponga algo al mundo, porque el artista es aquel que denuncia su época, que trabaja con sus propios dolores y su propia humanidad, obviamente, y su propia sensibilidad, pero además es alguien que propone algo nuevo también. Entonces, para mí darle la vuelta de rosca y hacerlo llegar desde el color o desde lo formal o desde alguna otra cosa propositiva es como que esa es la propuesta con la que yo me quedo, ¿no? O sea, si vos te fijás, hay algo de dolor, hay algo de desgarro, y a la vez hay una vuelta de rosca en algo más positivo, más propositivo, en una propuesta más poética y más pasable, más llevadera. Le voy a pedir a Martín que nos muestre la primera foto, que te vas a sorprender además, pero mientras te voy a leer todos los mensajes que van llegando por un montón. A ver, Alejandra Bustamante te saluda, hola a todos, dice Clara Ortiz, Victoria Cárdenas dice que sos una genia, Patricia Vallay te saluda, Victoria Ferrara dice qué lindo verte y escucharte. Fátima de Sousa te saluda. Carly Vázquez también. María Laura Rivas dice que es una hermosa profe. Jimena Vera Absaró, damos fe de que le gustan las fórmulas cuando hace preparar pigmentos, dice. Súper generosa siempre Diana. Generosa y talentosa, dice Fátima. Bueno, a Adri Farías también destaca tu generosidad y tu predisposición siempre. Creo que leí todo, creo. Antes que me rete Antonella con lo que voy leyendo. Le pido la primera foto a Martín y me contás quiénes son y por qué los elegiste. Les elegiste. Bueno, los elijo porque son mi sostén físico y emocional. Mi familia, mi marido, mis 3 hijos. Que bueno, que están grandes y que están siempre. Y que entienden
que convivir con una persona que trabaja todo el tiempo no es fácil, y que además, o sea, porque yo también me dedico a mi producción y me dedico a las producciones de otros, entonces es como por ahí me lleno de laburo y por ahí necesariamente exploto, ¿viste? Y exploto por el lado más, más fino. ¿Y quiénes son los que están conmigo todo el tiempo? Sí. Y en la educación de ellos, en esto que recién decías de tus viejos y la libertad y el, la búsqueda de la felicidad, ¿lograste eso? ¿Quisiste repetir eso? ¿O algunas cosas sentís que sos distinta? No, traté de repetir casi la misma fórmula, que hagan y estudien lo que quieran. Por ejemplo, Santiago, el del medio, le gusta el diseño gráfico, le gusta el diseño multimedial, y sin embargo eligió estudiar abogacía. Y una vez me planteó que para él era muy fácil lo otro, entonces como que no le iba a requerir una exigencia intelectual para nada, y en cambio abogacía lo hacía, y después ya vería si él seguía o no con él. Y siguió con el diseño también, ¿no? En paralelo trabaja con eso. Y Paulina, que es profesora de Ciencias de la Educación, que está terminando su licenciatura en psicopedagogía, que eligió la educación, muchas veces me planteó que la eligió por ver por verme a mí trabajar con mis estudiantes, ¿no? ¿Y dónde aparece el flaco en tu vida? ¿En qué momento? Y el flaco aparece hace 28 años atrás, como músico, no como abogado. Eso es importante decirlo, es una faceta olvidada, bueno, no tanto, en casa toca la guitarra, pero bueno, o sea, una vida prácticamente, 28 años es una eternidad, yo lo veo así. Sí, seguro, seguro. Recién hablabas de la docencia. Después de que terminaste el profesorado y que hablabas de pintar, ¿tenías claro que ibas a ser docente? ¿Era por ahí o era buscar una producción artística? ¿Dónde te imaginabas? Mira, cuando, el último año del profesorado, yo ya había empezado a pintar y a presentarme a convocatorias de arte antes de terminar el profesorado, inclusive el segundo año nomás de Atrevida, que era. O sea que yo sabía que ese camino ya estaba, digamos, estaba, recién iniciaba, pero que era mi camino. Lo que no tenía claro era que era ser docente. Nunca había dado clase, y a pesar de que tenía a mi mamá que era docente, yo decía, no, eso no quiero, ponele. Y me pasó que Krulcich, en el último año, cuando tenía que hacer las prácticas, me dijo, Guzmán, entre a clase porque usted va a ser docente y después con el título haga lo que quiera. O sea, artista ya es, pero vamos por el título, porque eso es como una herramienta para que pueda defenderse y para que pueda decidir después si quiere o no usarlo. Y la verdad que le agradezco, porque una vez que entré a las prácticas me di cuenta que sí quería ser docente. Y con los años me di cuenta que tanto la docencia, que la práctica pedagógica, como la práctica artística, que me ha sido por muchos años imposible como amalgamarlas, las he podido articular y me ha ido mucho mejor, y he crecido mucho y crezco todos los días mucho, porque aprendo de mis estudiantes, porque todos los días y todas las cosas que ellos hacen me enseñan un montón y me sirven a mí para mi propia, no tanto para la propia práctica pedagógica, sino que también me sirve para la propia práctica artística. Por ahí propongo unos ejercicios que yo nunca los hice, y en esa devolución hay un ida y vuelta, ¿no? Hay una cosa muy rica que se va generando. ¿Y sentís que el arte
a ver cómo lo pregunto. ¿El arte qué componente tiene que uno puede enseñar? ¿Qué porcentaje, te imaginas? ¿Y qué porcentaje tiene natural de la persona? Quiero decir, te doy mi ejemplo. Yo, de arte, nada. Si yo voy a aprender, ¿te parece que tengo posibilidad de aprender? No estoy con objetivo de ser alumno, pero quiero decir, ¿es lo natural? ¿Es lo que uno ya trae? ¿Es lo que te enseñan? ¿Cómo lo ves? Mira, yo soy una convencida de que no hay una cosa que vos traes innata. La sensibilidad que tenemos todos es con la que uno trabaja cuando enseña. Y es eso lo que hay que ir aprovechando, esas percepciones, esas sensibilidades, explorar mucho, experimentar mucho, es lo que más sirve a la hora de trabajar en procesos artísticos. Y a mí me gusta trabajar con gente que no viene del campo del arte más que con la que viene. Porque la que viene, por ejemplo, siempre te dicen, bueno, pero el polivalente de arte, qué sé yo. Lo que pasa es que a una determinada edad hay cosas que vos podés como explorar, y cuando no tenés docentes que te lleven por ese lado y tenés docentes que son más forzados para enseñar y empiezan a meterte conceptos y cosas muy rígidas, como si el arte fuera una fórmula, entonces es más difícil desentramarlas, derribarlas cuando llegan a querer hacer una formación más seria. Y es más fácil trabajar con aquellos que no han tenido esa formación. ¿Hay en La Rioja hay algo particular? Yo tengo la sensación, no sé si vas a coincidir, pero hay como una cosa artística muy fuerte. Hay mucho músico, están todos los grupos corales, hay mucho artista plástico, hay mucho. ¿Por qué? ¿A qué lo atribuís? Mira, yo también percibo eso, y no de ahora, que ahora, digamos, hay más todavía, más posibilidades, más semilleros, tanto en la universidad como en el profesorado, como en el polivalente, pero fíjate, si te vas más atrás, te vas a la Escuela Municipal de Arte Infantil. Porque creo que Calíbar hizo mucho por el arte de La Rioja, creó muchas instituciones. Calíbar actuó entre el 54 y el 62, son 6 años. Pero Calíbar, al crear el profesorado en el año 58, al crear el profesorado de artes plásticas, pensá que vos decís, bueno, el profesorado se intervino, Calíbar empezó a la decadencia, y pensá que quién vino de interventor de ese profesorado, Krulcich, que es el que genera después todas estas otras escuelas de arte. Entonces, Calíbar fue el gran semillero. Calíbar fue la entrada del arte moderno a La Rioja. Hasta ese momento solo teníamos escenas costumbristas, teníamos pintores de paisajes y de bodegones, y a partir de la entrada de Calíbar, la entrada a la modernidad, que marcada, para que nos pongamos así y pueda entender la audiencia, en Buenos Aires, por ejemplo, en la primera década del siglo XX, nosotros estamos ya pasado mediados, ¿no? Desde las provincias siempre es más tarde todo movimiento, ¿no? Todo movimiento ha sido mucho más tarde en las provincias chicas. En el balance, pensando en tu recorrido, ser la hija de, lo ¿te pesó? ¿Te gustó? ¿Nunca lo sentiste? ¿Lo viviste con orgullo? ¿Cómo funcionó por todo esto que estás marcando? Porque está claro, digamos, que no fue una persona más. Mira, fue muy pesado, muchos años. Creo que además fue más pesado también porque yo decido no irme. Yo hoy me hubiera ido. Es más, si uno de mis hijos hubiera decidido estudiar arte, lo hubiera mandado fuera de la provincia justamente por esa razón. Ah, por ese motivo. Por ese motivo, exactamente. Sí. Sufrí mucho. Y me llevó a tomar la decisión de hacer análisis 3 o 4 años. Y en el momento en que terminé el análisis,
que fue por muchos motivos, pero entre ellos ese, me saqué una gran mochila de encima y empecé a trabajar mucho más que antes, tomando mi propia producción no como obra, sino como ejercicio, como pieza artística, como ejercicio, y me saqué todas las mochilas de encima. Ese año hice dos muestras individuales, una en un muro en la casa de Hugo Albrié y la otra en OSDE, con más de 100 piezas en OSDE y con unas 30 en la casa de Hugo. Digo, sacarte la mochila también es como que desajustó un engranaje, lo alivianó, y empecé a producir estas piezas sin la, digamos, sin el peso de la obra de arte. La obra de arte, por suerte existe el arte contemporáneo, ¿no? La obra de arte se la dejo a los grandes artistas del Renacimiento, a los grandes maestros del arte moderno. El arte contemporáneo es otra cosa. Ahí vuelvo a eso, pero esa mochila, ¿estaba más llena de los otros, de la sociedad o de él? ¿Qué sentía? ¿O de vos? ¿De qué te parece que estaba llena esa mochila para que te costaba? Mira, me parece que de él no. Ajá. De él seguro que no. Me parece que esa mochila fue un poco un ida y vuelta entre la sociedad y qué esperaba la sociedad de una hija de un pintor tan conocido, y tan fuerte, porque mi viejo además tenía un carácter fuerte, tenía una personalidad fuerte, ¿no? Entonces, eso pesó, y pesó lo que yo percibía de eso y de la sociedad, ¿no? De ese ida y vuelta con la sociedad. Entonces, ella se destaca porque es la hija de... O sea, también hubo mucho de eso. Después del análisis, orejeras y chao, digamos. Es un viaje de ida. Tiempo del terapeuta, hay que decirlo. Después pasame el teléfono. Sí, muy buena. Todavía hoy se lo agradezco. Está muy bien, está muy bien. Diana, explícame el arte contemporáneo. Ahí le pido a Martín la otra foto, pero para mí que no sé nada. Explícame, que recién marcabas la diferencia. ¿Dónde está? Bueno, hay muchas diferencias, pero yo prefiero quedarme con las diferencias que a mí me convienen políticamente. Ajá. Por ejemplo, el arte contemporáneo en relación al arte clásico y al arte moderno baja al artista a tierra. El artista está al mismo nivel que vos, que cualquiera, ¿no? En el arte clásico y en el arte moderno, el artista era un semidios. Yeah. Ahí viene Leonardo, ahí viene Miguel Ángel, ¿viste? Eran como personas a las que había que admirar. En el arte contemporáneo eso totalmente se diluye, como se diluye también muchas veces por mucho trabajo de artistas, el tema de la autoría de la obra. La obra de arte deja de ser aquella cosa inalcanzable. Acordate que para vos ser artista en el Renacimiento, vamos a ir periodos clásico y moderno, tenías que nacer con algunas condiciones y habilidades. Además de, como decía Leonardo, la pintura es cosa mental, además de cierta inteligencia, también tenías que tener habilidades. Con el arte contemporáneo vos no necesitas de esas habilidades, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, vos sos comunicador social. Para trabajar con vos, si venís a mi taller, yo voy a trabajar desde la comunicación social. Soy yo la que me tengo que acercar a vos desde tu práctica y enseñarte a acercarte a la práctica artística desde la comunicación social. Yo no pretendo que vos empieces de cero a manejar un lápiz, sino qué prácticas son cotidianas tuyas que podés traer vos al arte. Claro, me aplicaste toda la docencia, me quedó clarísimo. A ver, te manda saludos. Vanessa dice, Vanessa Herrera, genia, sos la mejor, la generosidad hecha persona, te adora.
Aguante Calíbar, dice Clara Ortiz, pioneros en el arte. Pao Lanch dice, tan genia, Diana, una referente, saludos desde Neuquén, que admira mucho tu trabajo. Mónica Federman dice que, que sos muy apasionada en lo que haces. Camila Rodríguez, saludos, te manda. Y bueno, espero haber saludado a todos. A Alejandra dice que te enamoró el lado rockero del flaco. Así que rock and rollero, ahí lo leo bien. Vamos a dejar ahí. Le pido a Martín la segunda foto y explícamela y contame por qué elegiste esta foto hoy en Unlar TV en este jueves para poderla. Agradecemos a Martín, obviamente, también por toda la ayuda. Contame. Mi madre y yo hace, no sé, 10 años, 11 años. Mi madre porque, bueno, porque es la gran olvidada, ¿viste? Claro. Al principio, mi vieja además no es riojana, mi vieja era de Córdoba. Entonces, al principio era la Kika Guzmán, ¿viste? Y entonces, después era la mamá de la Diana, o sea, era o la mujer de Toto o la madre de Diana. Y cuando empezó a escribir, empezó a usar su nombre real. Su nombre real es Julia Fernández. Y bueno, nadie sabía quién era. Había vivido ya, no sé, 40 años en La Rioja y nadie sabía quién era. Y entonces tenía como esos dos, ¿no? La Kika Guzmán y la Julia Fernández. Es la misma persona. Bueno, y a partir de que ella vivió su último tiempo, digamos, en su casa, bueno, mi vieja murió de un tumor cerebral irreversible, y en ese momento tomé la decisión de empezar a escribir también, para acercarme de algún modo a ella y poder ligar esa escritura a la práctica artística de las artes visuales. ¿Y cómo convivía ella con el artista y con toda esa cosa artística de la casa? Porque sí que escribía también, o sea, que algo de ella también había, más allá de la docente, había una cosa artística. Bueno, mi mamá era la primera crítica de ambos. Ufa. Sí, hay que decirlo también. Bueno, mira, se tuvo que morir para que yo achique los formatos en pintura. Ella me decía, estás pintando demasiado grande. Y va a llegar un momento en que no vas a poder manejar esos formatos tan inmensos. Y es cierto, no los puedo manejar, así que he achicado muchísimo a 25 por 25, a 30 por 40, y de todo eso armo una cosa más grande, ¿no? Armo instalaciones murales con todos esos pequeños formatos. ¿Cómo me agarro de esto para enganchar? Estás usando el lenguaje inclusivo todo el tiempo, te sale mucho más natural que a mí, te lo envidio, pero ¿cómo te llevas con todo este movimiento feminista y en algún punto, si sentís que con el arte tiene algún vínculo particular o vos te gustaría que tenga un vínculo particular con el arte? Tiene todos los vínculos posibles, porque el arte es un lugar que te posibilita a hacerte preguntas, a cuestionarte. El feminismo también es otro espacio que te permite hacer todas esas todos esos cuestionamientos también, y mis hijes y mis estudiantes me enseñan todo el tiempo todo, o sea que si no me convierto, digamos, si no me deconstruyo para construir otra cosa, me lo están marcando todo el tiempo. ¿Y qué te cuesta más y qué te es más fácil de esa deconstrucción? ¿En qué te sale más natural y qué no? ¿Qué tenés que hacer como un paso, bueno, más? Tengo que hacer... me cuestan varias cosas. No voy a decir que no me cuestan. Me cuestan varias cosas. Pero también tengo que decir que no vengo de una familia muy tradicional, que digamos. O sea, mis viejos ya habían roto con sus propias familias. Sobre todo lo que tenía que ver, bueno, los doble apellidos volaron de ambos, y todo lo que tenía que ver con las cosas de costumbres y de que siempre, viste, como que querían hacer la cosa más improvisada, menos acartonada. Mis viejos se casaron por la iglesia a pedido de Angelelli, no porque ellos quisieran.
Eso fue porque, bueno, mis abuelas fueron a verlo y sabían que a Angelelli lo iban a escuchar. Entonces, y lo escucharon, de hecho lo escucharon, pero mi vieja, ubicate en La Rioja de 1968 que se casaron, mi vieja entró de vestido verde corto. Es muy buena, es muy buena. Entró de vestido verde corto, ¿te imaginás lo que fue en la iglesia La Merced para colmo? Encima. Esa entrada fue fatal, o sea, después de ahí, decime, ¿qué vuelta hay para, digamos? No, mi mamá era feminista ya, mi mamá es del feminismo de los 60, o sea que... Diana, y bueno, le voy a pedir a Martín, así aprovechamos y enganchamos con la tercera foto, ¿te parece, Martín? Ahí podemos, a ver si enganchamos, y así no me corre con el tiempo y tengo todos los mensajes que me quedan pendientes para poder ir repasando. Tranqui, que acomodo acá, ponerlo a ver bien, ahí está. A ver qué nos, a las 10:37. Bueno, contame, ¿qué es eso? Ese es el equipazo de 2T. 2T, el espacio que tenemos con Ale Bustamante. Y bueno, y están todos los talleristas, de todos los grupos que hay, de tanto de niñas como de adolescentes, y de adultos, con todas las propuestas que tenemos, ¿no? Y que este año han quedado en stand-by hasta que pase todo esto. ¿Te imaginas un legado? Lo que quiero decir es, ¿te imaginás dejar una huella en estos espacios que vayan hacia algún lugar, que dentro de un par de décadas el arte riojano tenga incorporado algo de lo que están ustedes proponiéndoles? Sí, que se siga haciendo arte. Yo la verdad que no tengo una fórmula y no tengo, digamos, intención de decir que lo que yo hago es como debe ir el arte, ¿no? Es mi modo, es el modo que encontré como más... posible y en este momento con el que estoy más de acuerdo. Ahora, yo sí siento que hay muchas cosas de la escuela, digamos, de la escuela en general, que no debieran pasar, ¿no? Una es la famosa repetición de estereotipos. Las nenas hacen esto, los varones hacen esto, o tal color, o tal otro. Pero hay otras cosas más, que es, por ejemplo, para mí el arte es exploración y experimentación, sobre todo en los niveles más bajos. Y por ahí los hacen repetir contenido o términos técnicos que los chicos no manejan y que no tendrían por qué hacerlo, digamos, porque ahí desarticulan lo más precioso que tiene el arte, que es justamente esa exploración y esa experimentación. Y entonces hacen odiar por ahí a los chiques el arte, cuando deberían amarlo. ¿Y en los talleristas te encontraste con alguna sorpresa? ¿O en los chicos te encontraste como diciendo, mirá lo que están haciendo? ¿Te sorprende por ahí o no? Ya la mirada docente la tenés como más entrenada. No, sorpresa siempre, siempre, tanto de estos talleristas como de mis estudiantes del profesorado, como de los estudiantes de clínica, siempre, siempre hay sorpresas. Gratas sorpresas. Y en esto, capaz que porque yo soy un cuadrado en estas cosas y estoy demasiado estructurado, pero... Cuando generás el producto, cuando vas a hacer la obra, ¿tenés presente que lo tiene que interpretar de alguna manera el público? ¿No es una exploración y una creación tuya? ¿Cuánto hay en el producto tuyo sin importar, no sin importar, pero sin tener en cuenta la interpretación que se va a hacer o no? Cuando lo generás, ¿está presente cómo se va a interpretar? No, es decir, intento sí, y en ciertas piezas más que en otras, que haya una línea marcada, ¿no? Y tiene cierta intencionalidad. En otras me libero un poco más y al revés, prefiero que en la devolución salga eso y me tome por sorpresa. Eso sí lo prefiero. ¿Y qué te inspira?
que estás en el momento y qué tiene que pasar antes para que se te genere el momento artístico, o no, o es permanente. Mira, en artistas que estamos todo el tiempo trabajando, es todo el tiempo. Es todo el tiempo con una charla, una conversación, un conversatorio, una película, una canción. Eso es como un disparador. Ahora, lo demás está adentro y tiene que salir. Y tiene que salir, o sea, si hay un momento de inspiración, no me gusta Picasso, pero en esto lo apoyo, si hay un momento de inspiración que te toque, digamos, trabajando, ¿no? Que te toque estando en la producción. Yo no creo en la inspiración así como una cosa divina que se impone, no. Creo en el trabajo constante y justamente el arte tiene mucho de pensamiento, por lo tanto estás todo el tiempo activando desde ese lugar. ¿Y en ningún momento te pasó a decir, no, listo, yo no produzco más, cierro, puerta cerrada, me voy, no me molesten? ¿Pasa? Sí, pasa. Pasa, y pasa también esto de decir, bueno, no pinto más, no abandono todo. Todos los días prácticamente en esta cuarentena, pero al mismo tiempo es imposible porque ya estás anotando en otra bitácora, estás haciendo bocetos o estás anotando cuál va a ser la próxima pieza en la que vas a trabajar, aunque después no prospere. Eso también sucede. Muchas cosas quedan en proyecto. Aprovecho y a ver, Luciana Gómez te manda un abrazo muy fuerte, María José Uliarte te manda besos. Camila Rodríguez te manda saludos, lo leí. Sí, ahí estoy. María Laura Rivas dice: para que se lío yo con los mensajes que acá van pasando. María Laura Rivas dice: la famosa mirada atenta constante, diría la profe. Se ve que la escuchaste con la mirada atenta. ¿Y qué te queda pendiente como obra? ¿O qué? A ver, ¿cuál sería el sueño artístico pendiente? No, vos sabés que no, justamente la cuarentena, la pandemia, todo esto que nos pasó y que está todavía en el aire, me hizo pensar justamente esas cuestiones. Me queda pendiente desconectarme de todo, irme a vivir al campo y chao. O sea, seguir trabajando porque obviamente sin eso, digamos, es como como el aire que respiro, ¿no? Pero es mi alimento diario, digamos, hacer arte. Sí. Pero no pienso ni en el éxito, ni en la fama, ni en algo que no, digamos, que ganarme el premio máximo en... No me interesa. ¿Y qué te llevarías a ese campo? Te vas al campo, bien, te vas. Obviamente mi valija de cosas y mis seres queridos. Amigues, familia, eso. Es todo lo que me llevaría. No es poco, ya, ¿eh? No, estoy pensando en un espacio grande. Tiene que haber para toda la gente. Un espacio inmenso, rodeado de vegetación, rodeado de montañas. Me veo en La Rioja, viejita. Pero más para el lado del interior de La Rioja, o al menos en la quebrada, y me veo así como con, bueno, tengo gatos, perros, todo, ¿no? Con los biches, sí, y sí, la familia y amigues. Diana Guzmán, muchísimas, muchísimas gracias. Con una semana de postergación, pero lo pudimos hacer, que es lo importante. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo le agradezco a Martín, le agradezco a Antonella, a Paulina, a la gente de Osunlar, a todos los que hacen posible esto en este espacio Unlar TV, pero especialmente a vos por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, Matías, a todos los que hacen el programa este. Muchísimas gracias. Y todos ustedes, invitados todos para reencontrarnos el próximo jueves, 10 de la noche, para seguir charlando en Unlar TV, a cuidarse, a lavarse las manos, a tomar distancia. Cada día que pasa falta un poquitito menos para que termine toda esta locura, pero hay que cuidarse. Chau.